Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a una nueva entrega de la serie Su Alteza Narcisista, con noticias relacionadas con el dúo del gallinero, altezas reales de la corte de Montecito, el duque y la duquesa de Netflix, el fenómeno cultural Meghan y Enrique. Las cosas no pintan bien desde el punto de vista empresarial para el matrimonio. Recientemente han sufrido dos importantes reveses y los duques de Sussex, lejos de aceptar responsabilidades, echan la culpa de su fracaso a la mala suerte. Sí, así como lo escucháis, han perdido su contrato con Spotify, Dior no quiere saber nada de ellos y Netflix, con quien tienen otro contrato millonario, ya les ha dado un ultimátum. Y todo apunta a que no renovarán su contrato para 2025. Y todo se debe, según ellos, a la mala fortuna. Sí, la mala suerte de haber sido golpeados por la pandemia de COVID, la muerte del príncipe Felipe y la muerte de la reina Isabel, que según la Narcisa, perjudicó la promoción de su podcast. ¿Cómo se atreve un virus a estropear los planes de la gran Meghan? ¿Cómo el príncipe Felipe tiene la osadía de sufrir cáncer y fallecer debido a él? ¿Y cómo la reina tiene la desfachatez de morirse cuando Meghan y Enrique estaban en plena gira por el Reino Unido promocionando sus proyectos? ¿No sabía que el centro de atención tenía que ser Meghan y no ella? ¿Cómo se atreve a morirse, quitándole así el protagonismo a la gran Meghan, Yoko Ono Markle? En fin, arrogancia, autoestima abultada, sentido del derecho a un tratamiento especial, envidia de los demás, falta alucinante de cualquier atisbo de empatía, incapacidad para aceptar críticas, incapacidad para aceptar responsabilidad o culpa, en una palabra, narcisismo, narcisismo en acción. Pero en este vídeo no voy a hablar de los devaneos económicos de la exactriz y su títere pelirrojo, sino de algo más tétrico y más inquietante, por lo menos desde mi punto de vista. Su Alteza Narcisista, parte 82. El espectro Diana. En el arsenal de todo narcisista destaca el uso de máscaras. Son personalidades o personajes que el narcisista crea para 1. Obtener sus objetivos y 2. Ocultar la ausencia de una identidad propia. Pocas máscaras le han traído tantos beneficios a MM como la máscara de su suegra, la princesa Diana. Como he mencionado en vídeos anteriores, la dualidad Meghan-Diana ha jugado un papel crucial en su relación con el príncipe Enrique. Gracias a ella ha conseguido infiltrarse en la psique de su ahora esposo e inocular una serie de creencias con las que ha conseguido que el príncipe haga todo aquello que la sacerdotisa Meghan quiera, incluso si eso supone el autosabotaje del príncipe Enrique. Sabíamos que Meghan leyó varias biografías sobre la princesa Diana. Sabíamos que junto a su amiga Nikki lloró viendo el funeral de la princesa. Sabíamos por boca de Samantha, la hermana de Meghan, que Meghan incluso adoptó ciertos manerismos de Diana. Sabíamos que usó el perfume favorito de la difunta para su primera cita con Enrique. Sabíamos que copió en muchas ocasiones vestidos, así como poses de la difunta princesa de Gales. Sabíamos que Enrique compara de forma constante a su esposa con su difunta madre. Pero esta semana hemos sabido la última vuelta de tuerca de esta historia de la dualidad entre Meghan y Diana. Tom Bawa, biógrafo del rey Carlos y autor del libro Revenge, Venganza, participó en el programa Dan Wooten Tonight en GB News y nos contó lo siguiente. Según uno de sus informantes, en su última visita al Reino Unido, Enrique le dijo que Meghan se comunicaba con Diana. Sí, la muerte no era impedimento para que Meghan tuviera línea directa con la difunta. Y es más, desde el otro mundo, Diana le aseguró que ella aprobaba todo lo que ella y Enrique estaban haciendo. Señoras y señores, la historia de los duques pasa de fenómeno cultural a fenómeno paranormal. Nos movemos en el terreno de las películas de terror al estilo de Poltergeist, El Anillo o, más recientemente, Meghan. Por cierto, qué título más apropiado. Pero la realidad supera la ficción. Meghan es ahora Nicole Kidman en Los Otros, comunicándose con el otro mundo. Y sería cómico si no fuera porque hay alguien que se cree que Meghan de verdad puede comunicarse con Diana. ¿No se extraña?
Recordemos que en su libro de memorias, Enrique nos contaba cómo durante un viaje en barco por Escocia, Meghan entabló una conversación con un grupo de focas. Enrique lo denominó una ópera de focas. Pues Meghan no solo puede comunicarse con mamíferos marinos, sino también con los muertos, para que luego digan en Hollywood que esta chica no tiene ningún talento. El problema es que los talentos de Meghan están totalmente desaprovechados. Ella podría ser la nueva Walter Mercado, con programa especial cada noche. Lo veo. Las declaraciones de Tom Bawa sorprendieron a muchos, pero no resultan tan chocantes para aquellos que hemos leído las Memorias del Príncipe. Y es que en el libro ya se describen algunos fenómenos paranormales que tienen lugar en Casa Montecito. En el libro Spare, en la sombra, en su versión en español, o Wa, en su versión de South Park, Enrique nos cuenta que cuando Meghan y él visitaron la tumba de Diana, Meghan expresó su deseo de quedarse a solas con su suegra. Enrique se alejó unos minutos y cuando volvió, vio sorprendido cómo Meghan estaba arrodillada, en silencio, con los ojos cerrados y tenía las manos apoyadas sobre la lápida. Cuando se levantó, Enrique le preguntó por qué había hecho eso y ella respondió que estaba hablando con ella, con Diana, pidiéndole ayuda para que los guiara en esta nueva fase de sus vidas. ¿Empezaría aquí la comunicación entre Diana y Meghan? En el libro también nos cuenta otro fenómeno curioso. Cuando la familia se alojaba en la mansión de Tyler Perry, en California, Archie, el hijo mayor de los duques, tenía la costumbre de pararse a observar un cuadro que había en la entrada de la casa. Era un cuadro que representaba una escena de la antigua Roma. Y el niño, por alguna inexplicable razón, se paraba delante de él y lo miraba fijamente. Ni Meghan ni Enrique podían entender por qué hacía eso. Hasta que un día a Enrique se le ocurrió leer la placa que había en el marco del cuadro. Esta decía: Diana, diosa de la caza. Enrique confiesa que se le puso la piel de gallina. ¿Creerá el príncipe que Archie ha heredado el don de la clarividencia de su madre Meghan y que él también puede comunicarse con otras dimensiones y hablar con su abuela? La máscara de Diana, usada para controlar a Enrique, intentar adueñarse de la imagen y el legado de Diana de Gales y, de paso, lavar la imagen de Meghan. Se compara con ella por su carácter rebelde y su determinación a la hora de romper con ciertas cosillas de la monarquía británica que le resultaban injustas, pero no entiende que las dos mujeres son el sol y la luna. Diana era una chica de la casta, una joven de la aristocracia británica, nacida en una casa de rancio abolengo, criada para casarse con un noble y que acabó casada con el heredero al trono. Su familia vivía en una mansión en Sandringham, en terrenos que pertenecen a la corona inglesa, y en ocasiones tomaban el té con la difunta reina Isabel. Era monárquica hasta la médula, orgullosa de que sus hijos perteneciesen a la casa real y que continuasen con su legado. Nunca tuvo ninguna intención de ser la fuerza destructora que Meghan es. Si tenía un problema, era contra Carlos y Camila, porque estaba dolida por haber sido engañada y abandonada por su exmarido. Pero nunca tuvo entre sus planes una vendetta contra la monarquía y lo que esta representa. Ni fue ni quería ser el caballo de Troya que Meghan ha resultado ser. Si el trono no es mío, no será de nadie, parece pensar la californiana Wally Simpson. Como expresó Tom Bawa, Meghan es una persona inteligente, pero muy maquinadora. Es una mujer que no era nadie, nacida en una familia rota, una actriz desconocida, que quiso haber salido en el reality show británico Strictly Come Dancing y que de pronto se vio convertida, gracias a Enrique, en una estrella global, que es lo que siempre quiso. No, Meghan no es Diana. Diana trabajó durante años para la corona y fue una desgraciada, especialmente en su matrimonio. Y Meghan, lo sabemos todos, es actriz. Y como actriz que es, se preparó bien su papel de Diana 2.0. Y se aprendió muy bien el guión. Diana dijo: no importaba lo que hacía, nunca parecía que era suficiente. Me esforcé mucho para que me aceptasen. Meghan dijo: no importaba lo que hacía, nunca parecía que era suficiente. Me esforcé mucho. Diana:
No les gustaba el hecho de que yo era más popular que la familia real. Nadie me dijo buen trabajo después de mi viaje a Nueva York. Meghan, no les gustaba el hecho de que yo era más popular que la familia real. Nadie me dijo buen trabajo después de mi viaje a Australia y Fiji. Diana, me tiré escaleras abajo cuando estaba embarazada. No quería vivir. Meghan, quería acabar con mi vida cuando estaba embarazada. No quería vivir. Diana, me sentía como el cordero que van a degollar. Meghan, me echaron a los lobos. A estas alturas, ¿alguien se cree que Wallis Markle no sabía nada de la familia real? ¿Ni estudió a Diana, Enrique y compañía? Pues sí, alguien todavía se lo cree, y esa persona es Enrique, que vive en la realidad paralela creada por su esposa, en el Matrix narcisista de Meghan. Pero, ¿hasta cuándo? Si este vídeo te ha parecido interesante, puedes darle un me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con otras personas. Soy OS Karan, muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo.